Bueno. Con su permiso, presidente, compañeras y compañeros diputados. Reservamos el segundo párrafo del artículo 258 cuáter, porque planteamos que no debemos de pasar del 5% del inventario de campos marginales. Y vamos a dar lectura a nuestra argumentación. En la exposición de motivos del Ejecutivo Federal se planteó establecer que la suma de la producción base anual de petróleo crudo equivalente de todos los campos que formen parte del inventario autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los campos marginales deberá ser inferior al 5% de la producción anual de petróleo crudo equivalente de petróleos mexicanos. O sea, que únicamente el 5% esté considerado en este régimen fiscal de privilegios que está planteando para beneficiar a Pemex, que está planteando este cambio y esta modificación de la ley de ingresos. Lo que permitirá contar con un mecanismo que asegure que la introducción de campos marginales al régimen fiscal del Paleocanal de Chicontepec y Aguas Profundas se realice de manera gradual, situación que a su vez dará incentivos a la paraestatal para que establezca una prioridad entre los distintos proyectos que sean susceptibles de beneficiarse del tratamiento que otorga dicho régimen fiscal. Asimismo, significa un tope a la voracidad de los contratos privados, donde la mayor parte del valor creado se le regresa a los contratistas como pago por sus servicios de exploración, desarrollo y extracción. De ser el caso, de nada le serviría a la nación tener y exportar petróleo, porque el dinero de la venta acabaría principalmente en manos privadas. Sería como volver a la situación de hace 100 años, prácticamente aceptar la privatización de Pemex, abrirla, no dejarla acotada a un 5%. Quiérase o no, es un hecho que Pemex transfiere renta petrolera a sus clientes y proveedores. Los mecanismos pueden ser sencillos o complicados, pero el hecho es que la transferencia existe y es real. Los cambios a la Ley Federal de Derechos en los últimos años han estado estrechamente ligados a las estrategias de contratación puesta en práctica por el presupuesto, por el PEP, que para incorporar a compañías petroleras extranjeras o en su defecto a compañías nacionales en la exploración y producción de hidrocarburos. Los ajustes tributarios propuestos y aprobados durante 2008 tenían como objeto canalizar recursos a los contratos de servicios integrales, de hacer atractivos los contratos incentivados que debutarían precisamente en Aguas Profundas y en Chicontepec. Sin embargo, diversas razones impidieron que cobraran vida en estas regiones, por lo que ahora siembran la posibilidad de diseminarlos y verlos crecer en los campos marginales del sureste y norte del país sin ningún tope alguno. Por este conducto y con fundamento en el artículo 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, propongo adicionar o propongo que el decreto quede como estaba. El propio Ejecutivo Federal planteó en su iniciativa de ley de ingresos y de ley de derechos únicamente abrir este régimen fiscal preferencial al 5% de los campos marginales, para poder ir seleccionando los campos que reciban este tipo de privilegios para lograr precisamente reactivarlos productivamente e incorporarlos a la extracción y a la producción de Pemex. Por eso planteamos que el artículo 258 cuáter, el segundo párrafo, quede como venía, como estaba inicialmente en la propia propuesta del Ejecutivo. El cálculo que hizo el Ejecutivo era únicamente para incorporar el 5%, dejar un tope hasta el 5%. Era claro que ese tope lo que evitaba era evitar la voracidad de las empresas contratistas y monopólicas nacionales y transnacionales para evitar que se fuera dejando en manos de esas empresas gran parte de la exploración, de la explotación, de la extracción de Pemex a nivel nacional. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.